humillados, sobajados, exhibidos. No hay otra palabra para este equipo prefabricado de la nada, donde la publicidad ha sido su estandarte y no la calidad futbolística. Y han venido a hacer el ridículo a la cancha de los Rayados de Monterrey, un equipo que nunca se encontró, que Lionel Messi fue un fantasma desesperado, sin el sentido que tiene este futbolista cuando juega, ¿no?, en la Liga de Estados Unidos, que no lo marcan bien, que le permiten hacer absolutamente todo, que cuando hay problemas le marcan falta fuera del área, y cuando viene esa sobreprotección, pues no termina más que pues evidenciando lo que realmente es un equipo veterano y sin ningún tipo de fisonomía para competir en las grandes alturas, ¿no?, del continente. El Monterrey el día de hoy ha sido un partido práctico, sin ningún tipo de meterse, ningún tipo de lío, dejándoles la pelota en la primera mitad para que hicieran y se desgastaran los del Inter de Miami con esa veteranía que tienen la mayoría de sus futbolistas. Pues logró que el equipo de los Rayados dejara el partido el segundo tiempo como se le pegó su reverenda gana y exhibió a un equipo muy mal dirigido, ¿no? Porque el Tata Martino no ha hecho más que ir a robar dinero a esa institución, no hace absolutamente nada para que pueda funcionar con equipos de alta competencia. Esto es una alta competencia, a diferencia de lo que se vive en la Major League Soccer semana a semana. Aquí sí hay un premio de por medio. Este equipo, que seguramente va a ser el invitado por parte del comité organizador, por parte de Estados Unidos, para el Mundial de Clubes, el Inter de Miami estará seguramente en el Mundial de Clubes, harán todo para que esté, hay un wild card y lo estarán utilizando por este equipo. Así no va a poderle ganar a nadie. Le ganaron a Nashville en la primera ronda porque también el árbitro estuvo muy quisquilloso, estuvo ahí, ya saben, por lo que pasa cuando hay una sobreprotección absoluta en este sentido. Los Rayados de Monterrey lo hicieron como tenían que hacerlo, ¿no? Me parece que lo hacen bien, lo hacen de una manera correcta, lo hacen de una manera inteligente, lo hacen de una manera estratégicamente bien realizada y bien ejecutada, ¿no? Muy bien ejecutada. Y el otro equipo, bueno, pues no sirve. La verdad es que es un equipo que no sirve para nada. Es un equipo bastante, bastante vulgar. Que sí, que Messi, que sí, Luis Suárez. Luis Suárez se la pasó reclamando todo el partido, manoteando, etc. El único de estos veteranos que me parece sigue funcionando es Sergio Busquets, ¿no? Y por destellos también Jordi Alba. Pero los otros dos ya, o sea, Messi ya está agotado mentalmente. Pero yo creo que esto es una gran lección para Gerardo del Tata Martino, ¿no? Que terminó también siendo solapado por la CONCACAF, porque antes del partido la CONCACAF saca el comunicado que nada más los van a multar y que si vuelven a caer en una situación de estas de provocación y de insultos y de violencia, les iban a poner un castigo mayor. Muy timorata la CONCACAF, no queriendo obviamente castigar, ¿no?, a Messi, no queriendo castigar a Jordi Alba, no queriendo castigar al Tata Martino, y todo esto pues es una otra vez una sobreprotección absoluta. Pues ni con esa sobreprotección pueden cuando hay alta competencia y cuando hay un rival de calidad enfrente, ¿no? Y hoy se encaminan, me parece, pues los equipos mexicanos a disputar una final otra vez, como debe de ser, en la CONCACAF. Por un lado Pachuca de América y por el otro lado el Monterrey, que va a jugar contra Columbus, pero va a cerrar en la cancha de los Rayos de Monterrey, que por cierto está muy mala la cancha. Les parece potrero por momentos, que le ponen mucha pintura y que se desprende el pasto por todos lados, y que tendría que mejorarla para la semifinal, ¿no? En 15 días. Tienen 15 días para dejar este estadio bien. Vendrá primero el partido en Columbus y después vendrá en el Gigante de Acero.